Me encanta apagar incendios. Ooh, tú sabes apagar algo. Ooh, muy caliente. Un día en la vida de Medio. ¡Vive, vive! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay una secretaría en la carretera. ¡Ay! Ella fue herida por el camión de bomberos. ¡Ay! Perdón, tengo más cosas importantes que hacer. Un día en las filas de Matt y Ben, los policías. ¿Te parecen los pan dulces de Krispy Kreme? Son muy deliciosos. En días semejantes a estos, me gusta mucho ser un policía. Bueno, hay un incendio al parque. Yo estoy viniendo pronto. Hola. Hola. Oye, hay un incendio pequeño en la sala de esa casa ahí. Bueno, voy a ir contigo a ayudar a apagarlo. Bueno, voy a ver si alguien estuvo herido. Oh, voy a ir contigo. Yo pienso que hay una pared encendida en la habitación. No, yo lo apagué. Bueno, yo pienso que nosotros cuidamos todos. Gracias, pero es mi enfermero hoy. No problema. Yo te veré esta noche cuando todos vamos al cine. Adiós, amigos. Hasta luego. Al cine. Hola, ¿cómo fue tu día hoy, Jeff? Muy bien. Yo cuidé a muchos enfermos, pero mi preferido fue un pollo. Los pollos son estúpidos. Yo apagué 15 incendios hoy. Bueno, es muy fácil hacer. No, los son muy difíciles. Mi madre puede apagar cualquier incendio. ¿Tu madre? Ella no puede darle de comer al perro. No hables así, ella, porque tu madre no puede cocinar en la estufa. Ahora, esas personas parecen normales del incendio, pero no son. This is definitely the wickedest thing I've ever heard in my life. I do it. Break it down, put your back into it. Man, y'all ain't ready for the shit I'm doing. Get up, put your drinks down. Don't want y'all sloshing your drinks out all over that little cheap blouse. Ain't nothing but a swallow in it anyhow. Steal me, how'd you change the sound? To the other one I had just swapped it out. Switch. Kept something in the background. Cause you love the song, but you in love with the background. Yeah. Come on, little mama. Tu madre! No, tu madre! Hola, soy Mercedes con Canal 14 de las Noticias. Hay un pelea muy grande entre Taylor, una bombera del vecindario, y Jeff, un médico del vecindario.
Vamos a ver lo que está pasando. Después de esta pelea, tú y tu madre estáis viendo ir al hospital. Bueno, tu madre es muy gorda. Ella no se puede meter en el hospital. Tu madre es muy estúpida. Ella rega el sillón. Whoa. Tranquilite. Vosotros sabéis que sois amigos. Además, vosotros tenéis la misma madre.